Inspectores, siéntense, por favor. Bonita panorámica. Baila usted muy bien. Gran juego de pies. Muchas gracias. ¿Les puedo ofrecer algo? ¿Whisky? Mejor si nos ofrece usted respuestas. No queremos molestarle. Ah, es usted directo. Lo aprecio. Lo aprecio. Es algo bueno en el mundo de los negocios. ¿A qué han venido exactamente? Creo que el caso del Victoria ya nos lo lleva a su comisaría. Sí, una pena, pero hemos venido a cortar unos cuantos flecos sueltos. Usted es la inspectora Dolores Arribas, ¿verdad? Sí. Conozco a su superior en antiterrorista. A menudo ceno con él y solo tiene buenas palabras para usted. Tiene usted un futuro brillante. Si han venido por el asunto de las armas que encontraron, no puedo decirles nada. No sé en qué negocios andaría ese vigilante, ni le conozco personalmente, pero espero que se aclare pronto. A mis inversores en el extranjero no les gusta estar asociados con ningún tipo de violencia. ¿Conocía usted a Raúl Sánchez? El militar al que, bueno, asesinaron. Sí, estuvo en pleitos con mi empresa. Ganamos el juicio. Él se arruinó y nosotros nos quedamos con su hogar. Duro, pero legítimo. Luego volví a ver su cara en las noticias cuando intentó volar aquella guardería. ¿Alguna pregunta más? No. Muchas gracias por su tiempo. Lamento no serles de más utilidad. Dele recuerdos a su jefe. Lo haré. Y si necesitan algo más, saben que yo estaré encantado de colaborar en todo lo que sea necesario. Le tomo la palabra. Confíe en lo que le digo, inspector. Soy un hombre de palabra. Lola, ve tirando. Creo que me he dejado el móvil. Ahora te alcanzo. Muy bien. Una mujer encantadora, su ex. Eres tú quien me habló por teléfono, ¿verdad? ¿Quién cojones eres y qué pretendes con todo ese arsenal? Le di una oportunidad, señor Márquez. Le di la oportunidad de la paz. Pero usted quiso la guerra. Le dije que habría consecuencias. ¿Eso es una amenaza? Por supuesto. Las personas como tú os creéis elefantes que podéis pisotear a hormiguitas como yo. Lo que no sabes de mí es que soy una hormiguita que reparte hostias como panes. Así que si vuelves a amenazarme, bolita de billar, vengo aquí y quemo el despacho y toda esta puta torre. ¿Entendido? ¿Algo más? De momento. Te dije que tu último día iba a ser pletórico. ¿Cómo ha movido el culito, Manuel? Que había que ver la cara de la secretaria. Bueno, la técnica del baile nunca falla. Al final te voy a echar de menos. Y yo a ti. Ni siquiera te acuerdas de esto. Entonces puede que no te eche tanto de menos. Cabronazo.
Con tanta prisa. Vente, ven, una cosita. No, ¿dónde? Sí, hombre, vente. María, ¿dónde me lleva? No, secretos. María. A ver, ¿qué está pasando? Pues que la gente no se va de esta comisaría, así como así. Ah. ¡Tachán! Qué bonito, pero no hacía falta. Sí, sí, hacía falta. No, no sí. Hacía falta. Pero muchas gracias. Ay, joder. Pensaba que no llegaba. Ay, pero ya, que me pongo roja y no se me da bien. Gracias a todos. A ti te voy a matar. A ti, María, sí. ¿Has visto a Santos? No, la verdad es que no. Te lo juro. ¿Y su onda, corazón? María, ¿nos disculpas un segundo? Sí, claro. Que yo también tengo algo para ti, a título personal. ¿Ah, sí? Mm-hmm. ¿El qué? Oye, ¿no me dijiste que habías pillado una excedencia? ¿Que dejas el grupo? Bueno, me voy a tomar un tiempo largo. Necesito organizar todo en mi vida. Yeah. Ahora soy yo la que se escapa. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Y por qué se supone que yo tengo que contarte a ti nada? ¿Ahora te importo? Manuel. ¿Qué? Estoy de coña. Ah, vale. Por Dios, bendito. Vale. ¿Tú no tenías algo para mí? ¿O qué? Sí. Qué tonto eres, qué tonto. Anda, ven aquí. Cuídate mucho. Oye, aquí faltan bastante. ¿Cómo? Sí. No. Venía así. Si estás leyendo esto, es que has perdido reflejos y te he colado la carta en la chaqueta. Debes prestar más atención, Manuel. Aunque no te acuerdes, tú y yo nos hemos despedido muchas veces. Pero creo que esta es la definitiva. Porque me ha costado. Pero al besarte hoy, me he dado cuenta de que el hombre de mi vida, el hombre al que todavía echo de menos, ya no sé dónde está. Y no sé qué te ha pasado, no sé quién está ahí dentro, pero no es el Manuel que yo conocí. El Manuel con el que yo pensaba que pasaría la vida entera. ¿Pero sabes una cosa? Si de verdad has perdido todos tus recuerdos, si de verdad lo has olvidado todo, me alegro por ti. Porque hay recuerdos que resultan demasiado dolorosos. Demasiado. Por eso también me quito de en medio, Manuel. Porque yo soy la única que comparto ese pasado contigo. Y ahora que tú lo has dejado atrás,
Prefiero ser yo quien cargue sola con todo lo que pasó. Hay otra razón por la que me voy. La más importante. Y es que, aunque parezcas distinto, aunque no seas mi Manuel, me da miedo porque creo que me estoy empezando a enamorar de ese otro hombre. Me estoy empezando a enamorar de ti otra vez. Un beso, Manuel. Espero que algún día recuerdes lo mucho que te quise. Mucho que te quiero.